Acá estamos con Mónica, Yandor, los padres de Tommy. Ellos viven ahora en General Roca, estuvieron hasta hace poquito en Neuquén. Son de Olavarría, de Pringles, toda una historia deportiva. Y ahora tienen un hijo, jugador de beach tenis, que aprendió a jugar en La Plata o jugaba en La Plata, ¿cierto? Y es uno de los mejores jugadores argentinos de beach tenis. Tommy, contanos un poco tu experiencia de beach tenis y del partido de hoy. ¿Qué tal? La experiencia llega por el deporte universitario. Todo el mundo del deporte universitario en la Universidad Nacional de La Plata tiene un desarrollo muy grande y a partir de ahí nos llegó una invitación a lo que es tenis UNLP para jugar unos beach games universitarios. Más seguido en Brasil, que fuimos con mi compañero Agustín Bamba. Bueno, a partir de ahí empezamos a conocer este deporte, que en Argentina lo localizamos en algunos espacios de Buenos Aires y empezamos a jugarlo en La Plata. Y a partir de ese momento fue por ahí dejar de lado el tenis, que ya no jugaba más que deporte universitario, lo que es tenis. Competencias nacionales e internacionales de FEDUBA y de FISU, federaciones universitarias. Y empezar a pasarme en ese momento a lo que es el deporte de alto rendimiento, profesional, digamos, de beach tenis, y empezar a hacer la experiencia por Sudamérica. Todo lo que es Uruguay y Chile fueron las primeras cercanas. Primero, las primeras experiencias, después también de Rosario, que en Rosario hay un par de torneos profesionales al año. Y bueno, ese digamos que es el calendario nuestro, 2, 3, 4 torneos al año, donde podemos experimentar un poco el deporte profesional y después volver a acá, donde estamos, bueno, todo el tiempo en cada punto intentando desarrollar algo que va creciendo, pero que cuesta para poder sostener y jugar partidos como el que nos tocó jugar hoy, porque gente que tiene beach tenis muy bueno, como la gente de Brasil, y todo el año pueden acompañarse, jugar, aprender de muchos jugadores. Acá ya no tenemos más eso hoy todavía. Y bueno, hay que darle vueltas para poder acercarse a eso cada año, digamos. Que no sea solamente con la inversión y el viaje al torneo, sino que se pueda aprovechar cuando hay oportunidades en Argentina como esta. Así que también eso, ¿no? De resaltar el torneo de Buenos Aires, el Tennis Open, porque nos dio una oportunidad hermosa que bien o mal hoy intentamos con eso hacerlo de la mejor manera. Y bueno, fue lo que se vio en la cancha, con todo el aprendizaje que da una derrota o perder. ¿Te sentiste un poco atado o te sentiste libre hoy jugando? El partido entramos muy enfocados, pero de hecho los primeros 3-4 games no nos faltó ritmo de juego, sino que fueron 3-40 iguales, donde los 40 iguales se define y no fueron para nosotros, o sea que son detalles de focalización, de concentración. Teniéndolos revertir el primer set, que fue 6-1, un tiempo muy largo, fue muy peleado, pero no te permite jugarlo de una manera más pareja. Y ya, bueno, el segundo set intentamos reaccionar a la mitad del set, salieron buenas cosas, ganamos una serie de games, estábamos bastante lejos. En relación al juego, encontramos solturas por momentos, o sea, no creo que haya jugado en lo personal el mejor beach tenis que podría haber mostrado, pero sí fue bastante prolijo, y mi compañero también, ahora que preguntarle, pero creo que fue una misma línea. Yo los vi entrenar y claramente cuando uno juega por torneo tiene otro nivel de presión y se nota un poco la diferencia. Los brasileños se los vio muy sueltos, muy, muy sólidos. Y ustedes alternaron para mí cosas muy buenas y cosas que se notó que venían con el score abajo. Y eso a veces influye bastante. Pero bueno, la experiencia fue buena. Sí, mucho más que bueno o malo. Hay muchísimas cosas para ver, revisar, rescatar. Así que sí, es seguir matando más cabos, viendo más cositas, aprendiendo, revisar. Bueno, te felicito. Felicito a tus padres, que son grandes deportistas también, con toda una trayectoria que me estuvieron contando. Imagino que te ayudaron en tu formación tenística. Sí, en la vida. Y en la vida también. Pero bueno, hay genes de deportistas, se nota eso. No creo, no hay nada natural. Bueno, felicitaciones. Y gracias por estos minutos
sé que están apurados por viajar los padres. Gracias. ¿Algo que decir? ¿Algo que quieran decir? No, muchas gracias por estar cerca del deporte, que es fundamental transmitir y comunicar lo que nos sucede. Más con un deporte nuevo, como viste. Así que gracias a vos, Javier. No, lo felicito por la trayectoria deportiva que han tenido y que todavía siguen vinculados al deporte. Bueno, gracias.